Vamos a recorrer la propiedad Fundo Liguay, donde vienen todos los vinos de Pérez Cruz. Y vamos a parar en los sectores donde estamos produciendo pircas y piedra seca. Nuestros dos Cabernet Sauvignon de alta gama, top. Ese entre hileras es un manejo biológico. Un proceso de conversión a manejo biológico, donde se está reduciendo el uso de agroquímicos. Estar desde que empezó Pérez Cruz, esto ayuda mucho, ¿no? Sí, en realidad yo llevo trabajando aquí 20 años, desde más de 20 años. Desde noviembre del año 2001 y tengo la suerte de conocer cada uno de los viñedos, cada uno de los lugares, los diferentes sectores. Tengo el recuerdo también de las diferentes añadas, de las 20, 21 diferentes cosechas, cómo han sido los desafíos que tuvo cada una, las dificultades, las amenazas de cada una de ellas. Y finalmente es mucha información que sirve para ir tomando mejores decisiones y para poder aportar y entregar información, también transmitir información y experiencia al resto del equipo. Mientras más cerca de la cordillera vamos a encontrar material más grueso en el suelo, suelos más pobres, que tienen más presencia de roca, piedra y grava y menos presencia de argilas. La calicata fue hecha hace 5 o 6 días, el día jueves de la semana pasada. Ah, 5 o 6 días. Sí. Y se puede apreciar cómo las raíces crecen en profundidad, se puede apreciar el suelo vegetal de 30, 40 centímetros aproximadamente, y hacia abajo principalmente tenemos piedra. Este es un típico suelo del Valle del Maipo, típico suelo donde el Cabernet Sauvignon se expresa en plenitud. Muy buen drenaje, ¿no? Esos son suelos bien drenados, que retienen poca humedad, y finalmente son suelos que al Cabernet Sauvignon le gusta mucho. Cabernet Sauvignon aquí, sobre suelos de piedra, en estas condiciones, con un manejo hídrico de por goteo adecuado, se expresa de maravilla. Con esta condición climática, con estas condiciones de agua, vamos a ver bayas muy pequeñas que vamos a encontrar, racimos pequeños, un viñedo muy contenido en su follaje y que entrega uvas muy sabrosas, uvas de buen color, uvas que eran vinos muy profundos. De aquí sale pirca. De aquí sale pirca, sí. El principal vino. Ah, sí. Este de aquí sale nuestro principal Cabernet Sauvignon, nuestro Cabernet Sauvignon top, el vino más emblemático de la Casa Pérez Cruz. Todo el material viene de la cordillera y ha sido arrastrado por el agua, por el río. Y siempre va a tener estos bordes redondeados. Siempre, eso. Ese borde redondeado es característico de la piedra de río, que se produce por venir por el giro y el desgaste del agua.
Aquí en la bodega es bastante tradicional, muchas barricas tenemos y últimamente hemos incorporado también huevos de hormigón, de concreto, de cemento, no sé cómo llaman, donde permite tener a los crianza a los vinos, tener envejecimiento de los vinos sin tener aromas de la madera, preservando los aromas de fruta. El acero inoxidable es un contenedor inerte, donde el vino no evoluciona nada, o muy poco. En cambio, un huevo de cemento es equivalente a una barrica, ¿ah? Es un contenedor poroso donde hay intercambio de oxígeno con el medio, con el ambiente, y los vinos siguen una evolución. El inoxidable es completamente inerte. Esa es la gran diferencia. La evolución en huevos de cemento es diferente a la evolución en barrica. En barrica los vinos toman aroma de la madera. En cambio, en huevos de cemento los vinos conservan bastante más la fruta. Toma caracteres del cemento que son más neutros que la madera. Muchas barricas. Aquí tenemos, claro, más de 4.000 barricas. Más de 4.000. En Ferestruc prácticamente todos nuestros vinos pasan por barricas. ¿Todos franceses? No, también hay americanos. Esto es una francesa muy buena, Darnayou, me gusta mucho. Esto es francés, bordelés. Pero hay también, por aquí vamos a encontrar... esto es Nadalí, americano. También este vino, por ejemplo, este código significa una parcela en particular que viene a este lote de barricas, que son barricas francesas, y que va a dar que va a ser parte de Piedra Seca, por ejemplo. Vino es el mismo, este es el rótulo nuevo de Pircas. Esos son los rótulos nuevos. Así es. Finalmente, el catálogo queda Gran Reserva, Piedra Seca y Pircas. Es un nuevo concepto de Chateau. Exactamente. Los tres vinos de Pérez Cruz. Donde el primer vino es Pircas, Second Van es Piedra Seca, y el vino que se produce de viñedos jóvenes y del resto de la propiedad es el Gran Reserva. Vamos a probar zafras antiguas, la primera zafra de cada uno de los vinos íconos de Pérez Cruz. Tenemos primera zafra de Liguay, 2002. Luego tenemos primera zafra de Quelén, 2005. Primera zafra de Chasqui, Petit Verdot, que estábamos enfadando, 2008. Y primera zafra de nuestro vino emblemático, nuestro Cabernet Sauvignon, Pircas, zafra 2010. Realmente me emociona eso. Toda una vida en cuatro botellas de vino, son 20 años de vida profesional, el nacimiento de cuatro hijas, 20 años de experiencia y también grandes experiencias y emociones. No solo botellas de vino, hay mucha historia detrás de cada una de ellas.